Bueno, hoy nos visita Gonzalo García, director de Dedicar y como siempre cada vez que lo tengo acá lo atomizo a preguntas, porque lo atomizo a preguntas, pobre hombre. <laughs> ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, buenos días y como siempre buenos días. un placer estar acá y muchas gracias por, por estos minutos acá en no, el programa. No, me encanta recibirte. Bueno, ¿cómo estamos en casi que pleno invierno, no? Entonces, ¿cómo cómo vienen las internaciones, qué, qué está sucediendo, cómo se viene moviendo todo? Bueno, eh, hoy hoy por hoy con lo que tiene que ver con este año ya eh, estamos prácticamente a, a lo que puede ser un nivel de movilidad normal en cuanto al nivel de internaciones que estamos teniendo por supuesto que son de repente distintas a otros años claro. el 2020 fue un año muy particular no donde sinceramente sí hubo una merma importante en lo que son las internaciones debido a bueno todo lo que era que la... nos cuidamos. exactamente y este año lo que estamos teniendo sí con respecto a otros años a esta altura del año es básicamente un cambio en cuanto a cuáles son ese tipo de internaciones que estamos cuidando o ese tipo de afiliados o pacientes que están haciendo uso del servicio en cuanto a qué y bueno en cuanto a, a que principalmente son operaciones lo que estamos eh, cuidando es gente post-operación cuidados mucho en sanatorio pero también muchos cuidados en domicilio. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque el sanatorio cuanto antes te sacan, mejor por el hecho de claro, no tenerte internado. Sí, sí, siempre que, que la patología o, o ya el, el nivel de recuperación del paciente lo permita, obviamente que ni que hablar que es mucho más eh, digamos conveniente para la persona seguir con esa recuperación en el domicilio. Claro. Entonces eso también lo que estamos viendo es una dinámica de repente de, de internaciones de periodos relativamente cortos, pero que sí necesitan domicilio. de un Exacto, de un periodo de recuperación muy importante en el domicilio. Claro. ¿Y por qué decimos muy de importante también? Ya hemos, lo hemos hablado en varias oportunidades. Uno en el sanatorio podrá tener, por ejemplo, familia o no disponible para poder atender la necesidad de compañía de esa persona que está sufriendo ese quebranto de salud o, en, en definitiva, si no posee eh, esos familiares, de todas maneras puede tener el personal del centro hospitalario. Pero en el domicilio eso cambia completamente. Entonces se hace muy necesaria esa compañía de este acompañante, por supuesto, debidamente capacitado aparte eh, son idóneos en enfermería. exacto eso sí, es sí. fundamental es fundamental eso es algo que también nos gusta hacer mucho hincapié porque creemos que hace a la diferencia sí. del servicio uno por supuesto que es la salida laboral de cada uno de los colaboradores que, que trabajan en lo que es la parte de compañía pero más allá de ser su, su salida laboral les gusta lo que hacen lo sienten eso por supuesto se percibe por parte de la familia de ese afiliado y del propio afiliado que son todos los que en realidad están pasando una situación compleja no solo lo sufre cuando uno tiene un, un quebranto de salud o un familiar con un quebranto de salud, no solamente la persona que lo está pasando directamente. Es todo el grupo familiar que, en alguna medida, necesita también de ese apoyo, de esa seguridad de que ese familiar está contenido, debidamente contenido y acompañado. Eso también nos da tranquilidad. Eh, a nivel familiar, ¿no? Y eso también repercute en una, en una recuperación, porque lo anímico también ayuda, más allá de lo que pueden ser los medicamentos, los tratamientos, ¿verdad? Cuando uno se siente contenido, cuando uno se siente apoyado, eh, eso también repercute en una mejor recuperación y eso es a lo que nos abocamos todos los que trabajamos en Dedicar, tanto los acompañantes como los coordinadores, todas las personas que conforman el equipo Dedicar tienen en claro que lo que buscamos es que cuando la persona se interna, tratar de brindar soluciones. Problema, la persona ya tiene. Ya tiene un montón. Ya cuando estás enfermo, tienes un montón. O sea, si, si hay una cirugía de por medio, otro montón. O sea, es, es como. La incertidumbre, sí, como, ¿no? Los totalmente. miedos. Eh, entonces, lo, yo creo que lo, lo principal acá es siempre dar eh, tranquilidad, eh, solución, que es que es además por lo cual la persona abona, hay que recordar que, que las personas hacen un gran sacrificio con, con lo que tiene por ejemplo, con este tipo de servicios preventivos, porque de repente es una cuota que la vienen llevando a lo largo de, de muchos años, y lo que quieren es que el día que, que esa cuota tome vigencia, es decir que esa persona materializa lo que es el servicio, lo que quiere son respuestas concretas claro. y seguridad, y eso es lo que nosotros brindamos, a través por supuesto de este personal, y a través por supuesto también de lo que son todos los estándares de calidad que manejamos, recordamos nosotros estamos certificados en calidad ISO 9001 2015, que no, es eh, la última, digamos, vigencia de la norma en todos nuestros procesos desde hace muchos años y nos tomamos muy, pero muy en serio lo que es la, la calidad. Pero más allá de eso, bueno, más allá de la calidad, ya que hablamos también de cuotas, de que es algo que se lleva a lo largo del tiempo, es importante que esa cuota sea llevable, además, eh, digamos, y coherente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos promociones, como ustedes muy bien lo, lo manejan aquí todos los días, que son muy convenientes, eh, que las mantenemos. Eh, como puede ser la del Plan Plus, que además de compañía en sanatorio se le brinda ese domicilio, esa compañía en domicilio que es tan importante, totalmente sin costo. Claro. está incluido dentro. Sí, eso es importante, ¿no? Que, que, que te vas a tu domicilio, te vas con una acompañante y no tiene nada extra. No, exactamente. Exacto. No hay sorpresas. Porque después te llevas cada sorpresa que te creen. Acá, la idea es la, la persona paga un abono mensual y está. Eh, garantizado que la persona va a tener la compañía tanto en el sanatorio como en el domicilio, luego el alta o inclusive en internaciones domiciliarias, además de otra serie de beneficios que son muy importantes, el hecho de, bueno, de, de este asalto o este, digamos, asalto en vía pública, en el caso del seguro, ante claro. asalto en vía pública. Entonces la persona si tiene la mala suerte, bueno, de que de que tiene sufre un robo eh, todo lo que son las compli las complicidades de lo que tiene que ver con bueno el haber perdido ese dinero, el tener que volver a sacar las llaves, eh, no el todo, hecho de los lentes todo. todo está todo digamos contenido porque se le va a reembolsar hasta 15 mil pesos para que pueda hacer frente a esa situación. Decimos siempre el mal aparte, momento. Aparte aparte no hay momento cuando uno está mal le pasa todo. De todo. ¿Viste? O sea es que es, yo creo que es el momento donde vos decís si te estás distraído, te sentís un poco mal, te pasa de todo. Y eso me parece fundamental lo del seguro también. Eh, es, es algo que bueno que han utilizado. Han claro, utilizado claro. Y, y que bueno, y que ha, también la gente, más allá de haberlo utilizado, también, o sea Hecho el feedback, nos ha eh, dicho que bueno, que le he dado también tranquilidad porque, bueno, el mal momento, como siempre, no se lo pueden sacar, pero todo lo que es después, todo ese trasfondo de esos gastos adicionales que pueden desacomodar a cualquiera, por lo menos lo tienen solucionado. Y bueno, también lo que es la, la parte de promoción: aquellas personas que vienen de otra empresa se les reconoce toda la antigüedad, ingresan a, a los servicios de CAR con todos los servicios del día uno, eso es muy importante. Y además, eh, bueno, simplemente invitarlos a que puedan comunicarse con nosotros a través de las distintas vías que tenemos para poder. Hacerlo, ya sea a través de nuestro teléfono, el 0800 1757, no digo para afiliarse, para consultar. Claro, sí, preguntarte, sacar las exacto. dudas y seguro que te vas a quedar con dedicar porque es lo, lo mejor que hay. Sí, hay que o comparar. Tal cual. <laughs> hay que comparar. Y si no, también a través de las redes sociales pueden entrar a nuestro Facebook que es eh, Dedicar Uruguay. Donde ahí tenemos una siempre todo lo que se tiene explicado, las distintas eh, promociones, y además hacemos siempre sorteos, es una linda comunidad. Ah, o sea, ¿qué hay que ir ahí? Hay que ir ahí también. Y, y bueno, si no, también a través de la web, www.dicar.com.uy, ahí pueden tener toda la información acerca de los beneficios y además también pueden consultar, ya sea eh, WhatsApp, que ahí tienen el enlace, o si no, también a través del de chat propio de la web. Así que bueno, Buenísimo. invitarlos a todos los canales que tenemos. Gracias, gracias. Gracias a ti, como siempre.